Y hola, ¿qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos aquí a un nuevo video más desde su canal J.GamerTeam. Aquí en los versos que tenemos del Plantas vs Zombies 2, aquí ya con un nuevo versus más para el canal. Bueno, chicos, pero antes que nada quiero que dejen su buen like aquí en el video y se suscriban al canal si no lo han hecho. También no olviden activar la campanita para que YouTube los notifique cada vez que suba un nuevo video y no se pierdan nada del contenido de este canal. Aquí, chicos, ya vamos a estar buscando lo que son las plantas que ustedes pudieron ver que estaban en la miniatura del video. Así que aquí ya tenemos a lo que es la planta carnívora. Aquí la voy a mejorar, chicos, la voy a mejorar porque la quiero tener aquí en lo que es el nivel, ya obviamente lo que es su contrincante, nivel oro, ambas plantas. Y bueno, aquí ya estamos con lo que es una planta freemium, bueno, por decir así, porque ya que vale diamantes, no vale, no es de la aventura que nos regalan, chicos, pero igual ya la tenemos aquí. También tenemos a la otra planta que también, por decir así, premium, freemium, algo así, ya que, bueno, es una planta que también se compra con dinero, pero, o sea, también la regalaron, creo que una parte la regalaron en lo que es aquí el torneo, en los torneos del modo arena. Que bueno, que también se viene, que está bueno. Aquí ustedes podrán verificar ustedes mismos y podrán sacar sus conclusiones de qué planta es la mejor y qué planta es la peor. Como pudieron ver, ya ahí les he dejado lo que son sus especificaciones, en qué daño tienen, qué tanto se demora en la recarga y etcétera, 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 chicos. Aquí ya nos vamos con lo que es el día número 23, obviamente con este nuevo mazo. Bueno, nos llevamos casi siempre el mismo mazo que, o sea, nos llevamos en los versus aquí del, bueno, del mar, de mares piratas, el mundo de mares piratas, aquí en nivel 23. Aquí voy a sacar las plantas que fueron del anterior versus y voy a poner las nuevas plantas, chicos, o sea, las nuevas plantas, o sea, el guisante carnívoro y obviamente la carnívora, la planta carnívora. Pero bueno, aquí estamos súper cachetados. Aquí también vamos a poner lo que es la, bueno, esa menta, chicos, la menta, no me acuerdo cuál es su nombre. Pero igual, aquí nos vamos con todo, chicas, nos vamos con todo. Aquí primero vamos a poner lo que son los florecimientos dorados. Obviamente voy a poner también lo que es aquí nuestra planta carnívora. Y aquí vamos a notar un error, chicos, un error súper que grande esta planta, que es casi imperdonable. O sea, no tiene ningún efecto sobre las otras tablas, chicos. Tienen que llegar justo a la tabla donde está la raya, chicos, y por eso, bueno, nos va a ser súper complicado que pasar este nivel, obviamente, ya que no puede ni siquiera ni con lo que es un nutriente hace daño en las otras filas, ya que no se pueden plantarlas. Y bueno, su única habilidad aquí extra que nos queda es de las cabezas de zombies que tira. Eso es lo único. Tampoco no podemos, o sea, comerse, no se puede comer los zombies que vienen en el aire, los que vienen en una gaviota. Esos no, tampoco no se los puede comer. Tenemos otra falencia ahí, chicos. Pero bueno, eso es en este nivel, obviamente. Ya en los otros niveles sí tendrán menos falencias, no será tan complicado evaluarlo. Pero en este nivel ya tenemos algunas falencias, chicos. Y obviamente también que devora un poco más que lo que es la carnívora, ya lo podrán ver. O sea, la planta carnívora, chicos. Y su habilidad es súper que mala, súper que fea de estarla aquí poniendo en lo que es este nivel de mares piratas. Obviamente aquí no vale la planta, chicos. Aquí la verdad no, o sea, es una súper que gran planta, pero aquí en este nivel no vale muy bien, ya que, o sea, no nos permite plantar más allá. Es así algo como la papum primitiva o la papum normal, que no pueden estar asentadas en los tabloncitos que están allá, chicos. Y bueno, aquí ya le metimos lo que es el trebolador para liberarnos un poco. Y bueno, corté el video, chicos, porque, o sea, tuve complicaciones de comer una planta y se cruzaron. Y bueno, terminamos perdiendo el nivel. Ahí eso sí tendremos que considerar mucho que perdimos ese nivel de que, bueno, no fue el mejor nivel de este torneo. No del torneo, chicos, de este versus no fue el mejor nivel. Pero igual aquí ya nos comenzamos ya con lo que es la otra planta contrincante, que es lo que es la planta carnívora. Pero aquí nos vamos a llevar ya un blindaje extra, lo que es la calabaza, obviamente para cubrir nuestras plantas y no lo puedan matar, así como pasamos en el anterior nivel. Obviamente, y eso es lo que estamos comparando nuestras plantas y viendo
cuál es su destreza y cuál no es. Así que da igual, chicos, da igual. Aquí vamos con esta planta carnívora que, bueno, aquí sí tenemos una super que, bueno, una gran noticia, que sí se puede plantar en lo que es más allá de los cuadros, ahí donde bueno, no podíamos plantar lo que era el guisante carnívoro. Pero bueno, aquí sí lo podemos con lo que es la planta carnívora. Aquí ya podemos ver que, o sea, demora un poco en comer a sí mismo, casi como la guisante carnívora. Es casi el mismo demora, pero bueno, recarga un poco más rápido lo que es para volver a plantar. Y tenemos una gran noticia, que esta sí se lo comen los zombies que vienen por el aire. O sea, no hay impedimento con esta. Y bueno, quizás aquí vamos a recalcarle otras cosas, que bueno, con lo que es su menta, demora menos tiempo en comer, su nutriente es un poco mejor. Aquí vamos a poner lo que es la menta. O sea, aquí, como pueden ver, está que come súper, que traga súper que rápido. Y bueno, no demora mucho y vuelve a tragar, chicos. Aquí con su habilidad es súper que especial, ya que se traga algunos zombies desde su fila totalmente ahí. Aquí la volvió a poner, chicos, para que ustedes podrían observar muy bien cuál es su habilidad, que ya, bueno, ya la han de conocer. Y bueno, aquí esta habilidad sí nos sirvió, chicos. Algo sí que repetirle, que esta habilidad sí nos sirvió en este nivel. No como lo que es nuestra otra habilidad del nuestro guisante carnívoro, que bueno, sí tuvo bastante falencia en el nivel anterior, de bueno, para no dejar pasar a las plantas. Y justo en este nivel no se pudo lo que era utilizar bien su nutriente, así que tenemos una falencia en este nivel de nuestra querida planta, el guisante carnívoro, o lanza guisante carnívoro, algo así creo que se llama. Pero igual aquí nos vamos ya con el nivel número 24 a probar nuevamente a lo que es el lanza guisantes carnívoro. Qué bueno, vamos a ver qué más se puede sacar de esto. Algo así que le voy a decir, chicos, que ninguna de las dos plantas puede con lo que son los cañones. Ahí también tenemos una gran falencia, obviamente, de las dos plantas aquí. No podemos hacerle daño a los cañones, así que, bueno, eso me voy a encargar de yo mismo de destruirlo. Le voy a poner lo que es una ventaja, la ventaja del rayo, obviamente, para lo que es eliminar esos cañones, ya que no podemos hacer nada, chicos, no se puede hacer nada con esos cañones. O sea, está súper complicado. Como pueden ver, aquí tampoco nos reacciona nuestra planta carnívora, perdón, nuestra guisante carnívora no reacciona, chicos. O sea, tiene que esperar a que le lleguen hasta donde está él, o hasta donde está el borde de lo que es unos tablones con los otros. Y bueno, eso es un poco molesto, ya que, o sea, demoramos más tiempo en lo que es completar el nivel. Y bueno, esperar a que el zombie llegue hasta acá a la fila donde pueda comer lo que es nuestra guisante carnívora. O sea, sí que demora mucho. Y obviamente tampoco no podemos comer a lo que es el zombie que viene en la parte así volando. No se la puede comer, chicos, no se la pueden comer, ni siquiera ni lo intenten, porque tampoco ni con nutriente ni nada nos va a ayudar, a más que se haya comido otro zombie y obviamente haya tenido otra cabecita ahí masticando y la puede destruir. Así que, a ver, vamos a ver, chicos, aquí ya vamos a finalizar. Estamos en un cuarto, a la mitad, casi la mitad del nivel. Y como pueden ver, nos cuesta bastante con esta planta. No es la mejor planta para probarla justo en este nivel. Y bueno, sí hay que considerar un poco en este nivel, no, o sea, nuestra planta de King Super, que demasiado. O sea, no hace el mismo daño, no come a las plantas que, o bueno, los zombies que vienen, casi no tenemos un gran resultado con esta planta. Así que bueno, eso hay que considerarlo un montón. Y el resto de especificaciones que ya les he mencionado anteriormente. Pero bueno, chicos, aquí le vamos con todo. Ya nos queda poquito para terminar este nivel y irnos nuevamente con lo que es en el mismo nivel, pero con la siguiente planta, que es nuestra planta carnívora. Que bueno, es un poquito mejor a la planta que tenemos obviamente ahorita. Como ya lo pudieron ver anteriormente, aquí tuvimos que mandar un pocotón de plantas, chicos, porque la verdad que no le hacían ningún daño a los cañones, nuestra planta. Y obviamente, bueno, tuve que gastar ni con el nutriente, chicos, ni con el nutriente pudimos hacer algo. No pudimos hacer nada, chicos, con esta planta. Así que bueno, aquí mejor lo que hice fue tomar la decisión de gastar un poco de monedas para eliminar a lo que son estos cañones. Y obviamente aquí en esta olea final
Pastor, fue que difícil, ya que también me tocó eliminar los cañones, ya que obviamente no era de por gusto tenerlos ahí, porque igual nuestra planta no iba a hacer nada, se iba a quedar ahí quieta, se iba a quedar paralítica y no iba a hacer nada. Eso es lo malo aquí de nuestra habilidad, que no tiene una efectividad ahora que estamos en este nivel. Pero igual, crack, igual aquí nos vamos ya con lo que es el siguiente, ya terminando este nivel lo terminamos y nos vamos con lo que es la siguiente, bueno, el siguiente mismo, bueno, el mismo nivel es, chicos, pero con la planta distinta. Bueno, jugamos con el mismo mazo, pero con una planta, con la segunda planta aquí que está implicada en el versus. Así que bueno, estamos con todo, crack, estamos con todo. Obviamente que aquí nosotros le vamos a sacar su mayor provecho a las plantas, pero en este caso no se pudo, lo que es nuestra guisante carnívoro, no se pudo sacar su mayor utilidad por el motivo de que, o sea, no había suelo donde podía meterse. Y eso fue lo malo, chicos, eso fue lo malo. Si hubiese habido un suelo para meterse, que se meta nuestra guisante carnívora, hubiese sido mejor. Pero como no hay, chicos, tenemos una gran falencia en lo que es sumar es pirata. Aquí ya vamos sacando conclusiones de poco a poco. Aquí vamos agilitando un poco más las cosas, ya que obviamente nuestra planta carnívora hace mejor trabajo que nuestra guisante carnívora, ya que esta sí se puede plantarse en los lugares que no podía plantarse nuestra guisante carnívora. Y bueno, traga un poco más rápido, recarga un poco más rápido y obviamente es más rápido haciendo su trabajo aquí. Y bueno, chicos, y bueno, no hay mucho que decir ya más de esta planta. Yo creo que hemos hablado lo suficiente aquí de la planta carnívora, que bueno, es una planta exactamente del PVZ1, del Plantas vs Zombies normal, que bueno, sigue en su auge, chicos, sigue creciendo, sigue siendo una excelente planta. Aunque acá, como ya vamos mejorando el nivel, come más rápido, no como en la anterior versión del Plantas vs Zombies 1, que no jugamos sin nivel, chicos. Jugamos, no teníamos nivel, no teníamos lo que era nuestra nutriente, no teníamos algunas cosas que le implementaron aquí en el Plantas vs Zombies 2. Y bueno, han sido un poco mejores y a veces otras también no han sido de lo mejor, sino han sido para mal del juego. Bueno, a mi criterio, chicos. Ah, bueno, aquí ya me voy despidiendo, ya que está suficientemente claro lo que pasó aquí. El ganador del versus, para mí, chicos, para mi criterio, obviamente, es la planta carnívora. No sé ustedes, chicos, así que dejen en los comentarios qué planta le pareció mejor aquí en este nivel. Obviamente, chicos, en este nivel, no en los demás, sino en este nivel, en este versus. Así que bueno, si les ha gustado lo que es el video, ya saben, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita y obviamente dejar un buen like aquí en el video. Y bueno, chicos, conmigo será hasta la próxima.